Hola, Maritza, hola, ¿cómo estás? María del Sol, hola. Hoy estoy transmitiendo en Facebook y en YouTube, así que vamos a estar en los dos lados. Hola. Hola a todas, ¿cómo están? Los comentarios están pasando un poco más rápido de lo normal. Carmen, hola, ¿cómo estás? Janet, hola. Vivian, hola, ¿cómo estás? Hola, dice. Ay, no puedo leer bien porque le puse los nombres de colores y no veo. Déjenme hacer algo aquí en mi computadora mientras a ver cuántos se conectan. No me deja ver aquí cuántos somos. ¿Dónde dice? Ok, vamos a estar haciendo hoy las pulseras delgaditas, estas pulseras, no la pulsera del 2023 que ya la hicimos. Vamos a hacer ahora estas delgaditas. Son súper rápidas de hacer. Lilia, hola, buenas noches. Maritza Martínez, qué linda tu planta color vino. Gracias. Así que vamos a estar haciendo estas pulseritas. Son súper sencillas y según yo va a ser muy rápido. Así que a ver qué pasa. María Pinto, hola. Dora Patricia dice buenas noches, saludos y gracias por compartir tus conocimientos. Dora, gracias. Voy a hacer algo aquí en mi computadora. Tamara dice ya te iba a escribir para pedirte este tutorial. Ok, entonces le atiné. Ok, déjenme hacer algo aquí en mi página de YouTube. Jennifer, buenas noches. Saludos desde Santiago de Chile. Voy a tener que cambiarle las letras para la próxima ocasión porque casi no alcanzo a leer. Déjenme ver si lo puedo hacer. No quería hacerme más grande a mí. Quería ser más grande el Bill. Digo, quería hacer más grande los comentarios. Ok. Déjenme poner algo más. En YouTube llevamos 3 minutos. Anabel, buenas noches. Margarita, hola, ¿cómo estás? Estamos transmitiendo en Facebook y YouTube para las que van llegando. Y vamos a hacer las pulseras que están en la foto que les mostré de la pulsera del 2023. Dice, ¿dónde puedo ver el... Ay, se fue. El tutorial de la pulsera 2023. Ese ya lo tengo en Facebook, lo hice en un video en vivo. Y también lo subí hoy aquí a la página en YouTube. Así que lo tienen en los dos, en Facebook en vivo y en YouTube lo tienen. Lo grabé y lo edité porque en YouTube les gustan más los editados. Hola Maritza, ¿cómo estás? Saludos desde Chile. Ok, ya hice lo que tenía que hacer aquí. Vamos a ver qué tal funciona esta vez. Y a los de Facebook les cambié el formato porque en YouTube es así la pantalla. Entonces ahora todas estamos así. Janet dice buenas noches. Hermosos diseños, gracias. Felicitas García dice hola. Olis, hola. María del Sol, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy en Facebook? Dice. En Facebook estoy igual como aquí. Aquí. Así, así como dice ahí, así estoy en Facebook. También me pueden seguir en Instagram. Ahí también tienen mi arroba de Instagram. Alejandra dice, profe, Dios te bendiga. Una pregunta, ¿qué programa podemos utilizar para hacer esquemas para Miyuki desde Colombia? Ok. Yo utilizo un programa que se llama BitTools 4. Es un programa que tú bajas a la computadora y de ahí lo utilizas.
No, no lo puedes usar en celular. No sé si haya alguno que sea para celular, pero el que yo utilizo solo es para computadora. Ok. Para las que acaban de llegar, vamos a hacer estas pulseras chiquitas. Estas chiquitas, delgaditas, son muy sencillas. Okay. Déjenlo quito. Y el diseño es así. Aquí lo pueden ver. Es muy, muy sencillo. Ok. Dice Alejandra, ¿lo podrías escribir? ¿O el programa que utilizo? A ver, déjame escribir. Ok, se llama Bits. Creo que así. A ver si ahorita les aparece. Porque va un poquito atrasado lo que yo hago y lo que ustedes pueden ver. No sé si ahí lo puedan ver porque mi chat mío se ve muy raro. Ok, pues voy a voltearles la cámara para que puedan ver la pulsera. No sé cuántos somos. No veo, pero igual los que estén, ya los demás lo verán en repetición. Así que dice, hola, Macrina, un saludo desde Colombia. Me encanta cómo explicas, dice Viviana. No veo. Viviana, ay, no sé qué decía. Rosy Estrada dice, buenas noches, Macrina, gracias. ¿Dónde vas a comprar estas? ¿Estas qué? Ah, ya se fue el comentario. Necesito cambiar los colores del chat porque no puedo verlo bien. Lourdes, gracias. Felicitas García dice, somos 44. Ok, en Facebook somos 44. No sé en YouTube cuántas somos porque no puedo ver. No me aparece. Se suponía que aquí me debe aparecer. Pero vamos a comenzar. Anyway. Dice Irene Magrina. Profe Magrina, te ves hermosa con mis flores. Gracias. Gracias, Irene. Vivian dice, se me pausó. ¿Cómo que se pausó, Vivian? No, no, no. No sé cómo va a funcionar este programa que estoy utilizando. Espero que no haya problemas. Dice Anayeli Ponce. Saludos, saludos, Ana. Ella la conozco. ¿Qué dice? Ya no veo. Somos 53 en YouTube, dice. Ok, gracias, Diana. Somos 49, dice Ana. Ok, se sube y se baja, pero en fin, vamos a comenzar. Voy a voltear la cámara. Voy a bajar aquí como siempre, las muevo un poco. Dice María del Sol, dice, vengo de YouTube, ya te sigo en Face y Instagram. Ok, gracias María. Yvonne dice, hola, buenas noches, saludos. Saludos, los voy a bajar. Me van a ver la papada. Hasta ahí llega. A ver si ahora no se caen como la última vez que transmití en YouTube. Se cayeron. Pero espero que hoy no pase. Vivian dice, ¿qué dices, Vivian? No te puedo leer. Dice, insisto con... Listo, dice, compartido en mi Facebook. Gracias, Vivian, por compartirlo. Ok, voy a voltear la cámara. Y les voy a bajar para acá abajo. Según yo iba a ser súper rápido y ya llevamos 10 minutos. Ok. Ahora dejen que enfoque bien aquí. Dice
¿De dónde eres? Dice Ana Lilia. Tengo que tapar aquí para ver bien los comentarios. Dice, ¿de dónde eres? Primera vez que te veo. Soy de Hidalgo, México. Carmen, hola. Voy a estar utilizando estos dos colores de Delicas o Miyuki en el número 110. Estoy usando este azul y este tono oro. Dice Viviana, qué bueno que pudiera dar el tutorial de la pulsera que es de un pez y que se están usando mucho y te mando foto. Ok, me mandaste o me vas a mandar para que vea lo que me estás, o sea, tenga una idea de lo que estás pidiendo. Línea dice desde Antioquia, Colombia, gracias por explicar, lo haces muy bien. Gracias, Lilia. Ana Lili dice, estado de Hidalgo, y sí, del estado de Hidalgo, México. De allá soy, pero no vivo allá. Ok, aquí están los números para los que siempre me preguntan qué número son las Delicas. Este es el número de este tono azul mate. Y este es el número del tono oro. Irene dice, está muy bajita tu voz. Sí. Déjame ver. Ok, el micrófono está encendido. No sé qué será. Ok, súbele. Súbele tu teléfono. Ok, ahora. Si está bajito, díganme si se escucha muy poco. Ana B. Redondo dice, si se oye. María del Sol dice, sí, se escucha bien y claro. Laura dice, se te escucha perfecto. Ok, entonces tal vez necesitas un poco de volumen nada más. Se escucha bien, dice. Vivian dice que se oye bien. Ok, entonces tal vez es tu teléfono. Voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D. Amparo dice, gracias, Macrina. He aprendido muchas cosas contigo. Gracias, qué bueno que has aprendido, Amparo. Marta dice, buenas noches, Macrina, gustaría que enseñaras. Ay, déjame ver, ya no veo. Los chats aquí no los puedo detener. Ángel, hola, buenas noches. Dice, se escucha bien, gracias. Ok, entonces utilizo también este hilo, este nylon en la talla D. Y como siempre, también una aguja. Estas son las que yo utilizo y las compro en Walmart. Ah, ¿cómo dice? Tengo que poner algo oscuro aquí para leer. Hola, buenas noches, dice María. No, bueno, sí también, pero era Adareli Tecoya, algo así. Disculpen, no puedo pronunciar bien los nombres. Ando muy mal. Ok. Ángel, buenas noches. Qué bueno que ahora sí viniste. La última vez me dejaste plantada cuando me pediste un tutorial. No apareciste por ningún lado. Laura Santos, saludos desde Villahermosa, Tabasco. Gracias, saludos. ¿Dónde quedó? Ok, acá está. Me estoy guiando por lo que veo en el teléfono, entonces como que me confundo dónde dejé las cosas. Ok, vamos a comenzar. Rocío dice, yo también aprendí contigo desde Santa Rosa del Sur, Colombia. Ok, saludos hasta Colombia. Saludos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Mis gracias por compartir. Gracias, Gloria. Sandra Verónica dice, buenas noches, Rosy. Ah, no puedo leer todos. Hola a. Ay, siempre se me atora tu nombre. A Dareli. A Dareli, discúlpame. Dice Patricia, buenas noches. Mi nombre es Patricia Ríos. La pulsera 2023. No entendí. La pulsera está en mi canal ya. Está en YouTube y también está en Facebook. Si la quieren ver en vivo, está en Facebook. Y si la quieren ver grabada, editada y todo, la encuentran en el canal de YouTube. La subí hoy.
Ya coloqué mi hilo yo en esta aguja y coloqué casi un metro de hilo. Andrea, buenas noches. Ya vamos a comenzar. Va a ser rápido esto, según yo. Voy a tomar dos delicas. Espérenme. No enfoca bien. Ok. No está enfocando bien. ¿Dónde te enfocas? No se enfoca bien esto, creo. Ahí. Oh, necesito estar un poco más lejos. Estoy tomando dos del tono oro y una azul. Las voy a pasar por el hilo. Dejamos hilo suficiente al final para rematar y también que sea suficiente para agarrar su pulsera porque el comienzo es más difícil. Ahora voy a pasar mi aguja aquí. En la tercera delica. Dejamos esas dos y paso mi aguja aquí. Dice Amparo, Macrina, ¿cómo se llama el programa para realizar las plantillas? Dice. Ok, espérame tantito, que creo que aquí se me está enredando. El programa se llama Bead Tools. Ok, voy a desatar de nuevo. Ok, dice Macrina, tienes una bonita forma de explicar, dice Virginia. Lo haces ver tan fácil, aprendí mucho, gracias. Qué bueno que se te hace fácil, gracias. Qué bueno que se te haga fácil. Ok, estoy desenredando aquí que se me enredó un poco el hilo. Así que ahorita continúo. Ok, ya está. Ya está mi hilo. Voy a comenzar de nuevo. Ok, tomo dos oro y una azul. Liliana dice, no se ve. ¿Cómo de que no se ve? ¿Alguien en Facebook tampoco está viendo? Oh, no estaba tal vez mi mano aquí, lo siento. Es que estaba desenredando mi hilo. Vivian dice, ya somos 47. Ok, gracias. Ok, vamos a dejar suficiente hilo aquí. Ahora pasamos las dos delicas. Y regreso aquí. ¡Au! Ya me piqué. ¡Oh, oh! Hice un nudo de nuevo. Disculpen ustedes, es que me estoy dejando guiar por la pantalla y así se me complica. Tengo que ver lo que estoy haciendo por fuera mejor. Ok. María dice, se ve y se escucha muy bien. Ok, gracias María. Sí, es que estaba saqué mi mano de la pantalla porque estaba desenredando mi hilo que se me enredó. Por eso no podían ver. Pero ya está de nuevo. Ok, estaba al revés. Vamos a tomar las delicas así. Disculpen que mi hilo anda enredándose. Dos y una del otro tono. Vivian dice, esta pulsera no se deja. Jaja. Sí, según es más fácil, según yo, ¿verdad? Y se está complicando la pulsera. Es que se me complica verlo en la pantalla. James dice, excelentes saludos desde Comacalco. Tabasco, México. Ok, ahora voy a pasar aquí. En la delica, miren, estoy dejando. Ay, no se ve bien. Dejo estas dos y paso la aguja aquí. En la última que queda en el hilo.
No quedó bien porque quedaron mal las delicas. Bueno, sí queda y no queda, pero así lo vamos a dejar y vamos a continuar. Quedaron. Tenemos una bronce y una bronce acá. Ok. Aquí tengo ya otra muestra casi terminada para después. Ahora, aquí voy a tomar. Este video se está complicando. Tomo una bronce. Es una oro. Y voy a pasar aquí hacia arriba en este azul. Tal vez por esto a YouTube. O a las que están en YouTube no les gustan los lives porque se complican, ¿verdad? Ahora aquí tomo una del tono azul y paso aquí hacia abajo. Así son los envíos, se complican, siempre pasa algo. De nuevo tomo una oro y paso aquí hacia arriba en esta. Una azul. Tengo que alejarme de la cámara para que se enfoque bien. Así. Ahora aquí tomo un azul. Paso aquí. Y voy jalando el hilo. Ahora voy a tomar una oro. Paso el azul hacia abajo. Espero que no se hayan ido. Ya no veo comentarios. Se fueron. Un azul y paso hacia arriba. Díganme si no se ha cortado. Una oro. Paso aquí hacia abajo. María dice, aquí estamos. Ok. Pensé que se fueron. Es que no me sale cuántos están en vivo. No puedo ver cuántos están. Solo puedo ver sus comentarios. Entonces, si no comentan, ya no sé si siguen ahí. De nuevo, un azul. Paso hacia arriba aquí. Vivian dice. Aquí se aprende, sí se aprende de los errores que hago yo. Irma dice, todo bien, ok, gracias Irma. Somos 50, dice en Facebook, estamos, aquí estamos, dice Alejandra, gracias. De nuevo, un oro, paso aquí hacia abajo. Ok, creo que Facebook está ganando, no sé cuántas son en YouTube, pero en Facebook. Tengo más, ¿eh? Les advierto a las de Face, digo a las de YouTube. Ahora vuelvo a tomar el tono bronce. No, es oro. Siempre me equivoco. Paso en esta hacia arriba. Estoy tomando ahora el azul. Todas estamos atentas, dice Adriana en YouTube. Norma, buenas noches. ¿Cómo estás? Ella está en Facebook. Estamos ganando en Facebook. Una oro pasamos aquí en esta. Díganme las de Facebook qué les parece el formato este de la pantalla de esta manera o prefieren el otro que es como parado hacia arriba. Hola, Franceni. Dora dice que está bien. Ok, gracias, Dora. Paso hacia abajo aquí. Adriana dice, hola, en YouTube somos 41. Ok, 41. Va ganando Facebook, YouTube. Y hay más gente en YouTube, según.
Ahora de nuevo una oro y paso aquí hacia arriba. Y así jalo el hilo. Si se están separando las delicas o queda espacio entre ellas, como que el hilo quede flojo, toman su pieza así y empujan, jalan el hilo con este dedo y empujan las delicas y se va a apretar. Alejandro dice, está bien, profe, está bien que sea grande la pantalla. Ok, se ve más claro. Ok, entonces está mejor. Porque en Facebook es otro formato. Pero les estoy haciendo así porque YouTube es en este formato y se ven raros los videos si no están así. Mónica dice, acá estamos, ok. ¿Cuánto cuestan las delicas? Dice Ángel, espérame un poquito y ahorita te digo. Más o menos cuestan $6.99 algunas. Las que están más caras son $7.99, pero yo siempre compro a mitad de precio. Ahora voy a pasar un azul. Así. Aquí pueden ver que esto se va repitiendo y repitiendo hasta tener el largo que necesitamos. ¿Ya entendieron cómo va la puntada y cómo van los colores? Miren, ponemos tres delicas de cada tono en cada lado. Si están pendientes, díganme qué color sigue aquí. ¿Qué color sigue? A ver, díganme. Estoy abajo. Mi hilo está aquí. ¿Qué color debemos colocar ahora? ¿El oro o el azul? ¿Quién dice? Mar dice azul. Dice Marta también dice azul. Ok, sí tienen la razón. Es azul. Sí están poniendo atención. Ok. Si tomamos un azul y paso aquí. Dice el dorado, el oro que estoy utilizando, dices Ángel, este. Aquí puedes ver el precio, mira, $7.99 en dólares. Ok. Los demás cuestan $6.99. Yo siempre los agarro a mitad de precio. Dice Vivian, azul. Dani dice azul. Ok. Tamara dice, lamento tener que retirarme, pero está fallando el internet, lo siento. No te preocupes, Tamara, luego lo puedes ver. Dice Virginia, todos estamos prestando atención, ¿verdad que sí están prestando atención? Ahora tomo de nuevo el tono oro. Ya llevamos 28 minutos, eso es lo único que sí puedo ver. ¿Cuánto tiempo llevamos? No puedo ver cuántos estamos, pero sí cuánto tiempo. Dice Elizabeth, me imagino que también se vería padrísima la pulsera en blanco y negro. Muy tipo Chanel. Sí, ¿verdad? Sí, en blanco y negro también se vería bien. Yo la hice en negro con bronce. Tomo una azul. Mónica también dice azul. Una oro. Paso aquí hacia abajo. Sí, era azul, Mónica. Todas tienen 10. Todos y todas. Porque también hubo chicos, hombres. Les pongo 10. Si ponen atención. De nuevo una oro y paso aquí. Ok, ahí tenemos la siguiente que es igual, de nuevo son 3 y 3. Ahora de nuevo vamos a invertir los colores. Comenzamos con el tono oro y del lado de arriba colocamos el tono azul. Viviana dice, estamos conectados colocando mucho cuidado. Es que los comentarios se me cortan. No los puedo leer de corrido, como que se cortan. Que está muy pequeño mi chat.
Entonces, por eso no puedo leerlos bien. Ok, entonces miren, vamos a repetir esto hasta tener el largo suficiente para nuestra pulsera. Van intercalando los colores. Una vez que tienen tres delicas de cada color, intercambian los colores. El que está arriba lo ponen abajo y al revés. Gracias, estaba queriendo una pulsera sencilla. Sí, están muy bonitas y si haces muchas, se van a ver súper bonitas. Puedes hacer en varios colores y te van a quedar bonitas. Ok, entonces esto lo voy a dejar aquí ya que esto es repetir y repetir hasta tener el largo que ustedes necesiten. Dice, ¿con qué tomas tus fotos que publicas? Antes las tomaba con mi Samsung. Ahorita estoy utilizando un iPhone. Creo que es el 11. Con ese las tomo, ok. Aquí yo tengo estas, miren, yo la hice azul, de este otro tono azul, y la hice negro con oro. Ok, aquí tengo esta. Vivian dice, no sé qué piqué, pero me salí. Ay, Vivian, tú eres la que se tiene que quedar hasta el final y te vas. Aquí ya tengo esta, miren, está avanzada, es con otro tono de azul. Ahorita les muestro este color y también utilicé el mismo tono oro, pero otro color azul. Déjenme ver si lo tengo aquí porque todo se me pierde cuando lo ocupo. No está. Ok, no sé si está aquí el tono. Creo que es este. Sí, creo que es este. Es este, lo hice con este tono. Es un color gris, blue, azul, gris, y también es un tono mate. El número es este. Dolores dice bello. Vivian dice que belleza, gracias. Griselda dice ay, se ven hermosas, gracias. Sí, se ven muy bonitas. Yo quiero hacer varias de varios colores y cuando las combinas con otras pulseras se ven súper bonitas. Ok, entonces les decía que aquí ya tengo esta que ya estamos terminando. Ya la hice lo suficiente largo que yo necesito. Ahora vamos a esconder el hilo. Aquí terminé igual. 3 y 3. Siempre terminen de 3 en 3. Chavis dice muy linda. Gracias. Ángel dice muy geniales. Gracias, Ángel. Dice Armandina, dice qué lindo su trabajo, que Dios la bendiga grandemente. Gracias, igualmente para ti. Tamara dice, Matrina, ¿qué precio pondría para vender estas? Soy bien mala para ponerle precio. Aquí a todas hemos hablado de eso, casi todos los lives. Y siempre decimos que lo mejor es que ustedes pesen su pieza terminada y la vendan dependiendo de cuánto cuesta el gramo, incluyendo, por supuesto, su trabajo. Irene Camacho dice, Dios te pague, muy linda. Yo la llevo bien. Ok, ahora vamos a esconder el hilo entonces. Aquí está mi hilo, me voy a ir regresando hacia atrás porque aquí no tenemos tantas delicas como para sujetar bien el hilo. Nos vamos a ir regresando por las dos, por arriba y por abajo. Voy regresando hacia atrás, jalando bien el hilo. O algunas me dijeron que no les gustaban los en vivo en YouTube porque no le pueden poner pause, pero sí se puede. Yo he visto videos en vivo y les pongo pause. Díganme a las que ven videos en YouTube si cuando ven un video en vivo no se le puede poner pause. Yo he visto videos en vivo si sí le pongo pause. Entonces, si ese es el problema, no es un problema. Porque según yo, sí se puede. También en Facebook se puede poner pause y lo dejas ahí y después continúas, según yo, ¿verdad? Porque yo así he visto videos en vivo.
y les pongo pause. Como pueden ver, solo me estoy regresando hacia atrás, pasando hacia arriba y hacia abajo. Dentro de las delicas, las dos líneas, tanto la de arriba como la de abajo, ya que aquí no tenemos como mucho trabajo donde pasar nuestro hilo, es importante asegurarlo bien para que no se vayan a desatar. Así está bien. Adriana dice, ¿quedará grabado este video? Sí, ahí lo voy a dejar, lo pueden ver después. Laura dice, en vivo no se puede, cuando lo ves después se puede pausar, regresar cuantas veces quieras. Sí, yo en vivo sí me acuerdo que he pausado videos. Lo detengo y de ahí continúo, le he regresado, no sé. Dice, en el live de YouTube se puede adelantar y retrasar, dice Vivian. Ok, entonces no sé, algunas no, dicen que no y otras dicen que sí. Laura dice, por ejemplo, ahora no se puede pausar hasta que veas la repetición. Ok. Ingrid dice, creo que llegué tarde, ¿queda grabado? Sí, Ingrid, va a quedar grabado. Ok, entonces aquí ya voy a cortar este hilo. Elizabeth dice, ¿cómo se va a cerrar la pulsera? Ok, ahorita vamos a colocarle una argollita. Voy a asegurar también este hilo que dejé al comienzo. Yo las coloqué así, mira. Coloqué una argollita y después puse hilo chino. Ok, voy a insertar aquí mi aguja. Lila dice, buenas noches. Buenas noches, Lila. ¿Vas llegando o ya te vas? Vivian dice, pero si se puede... Pero sí se puede, atrasa. Ok, déjenme leer, que estoy leyendo en cachos porque salen los comentarios cortados. Pero, oh, dice, pero sí se puede atrasar. Yo lo he hecho, dice Vivian. Ok, entonces déjenme, voy a hacer una prueba después. A ver si sí. Según yo sí, ¿verdad? Pero entonces no sé. Ya no sé. Ok, ahora me voy a esconder este hilo igual, de la misma forma. Entre las delicas hacia arriba y hacia abajo por las dos líneas. Irene dice, linda, me encantan, me encantó, gracias Irene. Marlene dice, ayer traté de pasar a la dice, ayer traté de pasar la argolla y rompí la delica. Oh, eso sí no es nada agradable. Me ha pasado varias veces, por eso siempre utilizo argollitas súper pequeñitas, porque también me pasó que rompía alguna. Si rompes una, pues de la orilla, tal vez la puedas colocar de nuevo, aunque se va a notar un hilo. Pero si rompes algo como de más adentro del trabajo, sí va a ser más complicado corregirlo. Pero espero que hayas podido solucionar tu problema, Marlene. Marlene. Yo siempre pronunciando mal los nombres. Ok, ya hasta ahí voy a dejar mi hilo corto. Y así ya queda la pulsera. Ahora les voy a mostrar las argollitas que yo utilicé. Les recomiendo estas para que no rompan sus delicas, porque sí se rompen y no les va a gustar hacer eso. Voy a utilizar estas. Son súper delgaditas. Las tengo en este color. Las tengo en un tono bronce. También las tengo en este otro color, como plata. Dice, hola, buenas noches, dice Mariana, creo que dice, no, Adriana, ya se fue tu comentario. Desde California, gracias por compartir tus bellezas con todos, me encantan las pulseras
y si se puede pausar en live, dice, lo acabo de hacer. Ok, entonces ella me confirma lo que yo dije. Aunque ya no puedo regresar a ver tu nombre, pero creo que dice Adriana Sánchez. Ok, entonces estas argollitas son las más pequeñitas que yo consigo. Estas son de 4 milímetros y, estas son las que les recomiendo. Okay. Voy a utilizar de este tono porque combinan con las delicas. Siempre trato de combinarlas. Dice Alejandra, profe, ¿estás sufriendo para leer? Sí, estoy sufriendo porque puse mis comentarios en un color blanco que apenas si alcanzo a ver. Tengo que poner aquí mi mano para leer. Sí, está muy difícil leer. Rosy dice, ¿se puede poner una argolla cerrada antes de amarrar el hilo? Sí, también. También se puede hacer eso antes de que pierdan el hilo, pueden colocar la argollita. Como yo les digo, estas son súper pequeñitas, yo voy a utilizar esta. María dice, ayer vi un video. No puedo leerte bien. Vi un video de otra maestra y antes de la argollita le puso una perlita dorada o grapa de joyería para evitar que la delica se rompa. Solo comparto. Sí, gracias. Sí, también pueden hacer eso. Para que no vayan a romper su su delica en caso de que no tengan una argollita lo suficientemente pequeñita. O también pueden hacer como una argollita con las delicas. Voy a pasar la argollita en la delica que sobresale. Como ven, es súper fácil de pasar porque está bien delgadita esta argollita. Amparo dice que dice, buenas noches, profe. Gracias por sus enseñanzas desde Palmira Valle, Colombia. Bendiciones. Gracias igualmente, Amparo. Bendiciones. Voy a cerrar. Laura dice, mi experiencia con la grapa es que se rompe el hilo al usarla. La cliente se le... Ay, no puedo leer bien. Se... Ah, no, no, no entendí, Laura. No entendí lo último. No puedo leer bien. Creo que algo pasó con la persona que usó la pulsera. Eva dice, felicidad. Es por tan bello trabajo o tiene un gran don. Gracias, Eva. Ok, entonces aquí ya coloqué una argollita. Y ahora falta colocar la otra. Eso lo voy a dejar después. Después de tener ya sus dos argollitas puestas, pues ustedes pueden colocar alguna cadenita que tengan, si tienen alguna. O pueden colocarle hilo chino. Yo utilicé este. Se ve muy raro. Y este es de 8 milímetros. 0.8 milímetros. Okay, este es el que yo usé. Este lo compré en Amazon. Pero también lo pueden conseguir en otras tiendas. Entonces, simplemente lo conectan. Yo tengo video en YouTube de cómo coloco el hilo. Dice Amparo, perdón, dice, perdón, ¿por qué? Explica muy bien, gracias Amparo. Ok, pues después colocan su hilo chino y les va a quedar así. Yo aquí estas ya las tengo terminadas. Esta ya no la voy a terminar porque ya les he hecho videos de cómo coloco el hilo y así quedan las pulseras ya terminadas. Esta tiene otros tonos. El color que estuve utilizando aquí es otro. Tatiana dice, llegué tarde. Oh, no, Tatiana, llegaste tarde. Vas a tener que repetir el video. Utilicé este tono, miren, es un metálico
como iris que se ve de diferentes colores. Pero así quedan ya las pulseras. Y se ven muy bonitas todas puestas. Miren, ahí se ven. Me gusta cómo se ven con otro tipo de pulseras más grandes. Díganme ustedes qué les parece, les gusta. A mí me gusta mucho cómo quedan así. Me gusta, me gusta. Dice Dalia, quedó hermoso. Gracias, Dalia. Yvonne dice, espectaculares. Gracias, Yvonne. Y es también sencilla, es bien fácil de hacer. Aunque, como ustedes vieron, yo me tardé al principio. Pero son fácil. Liliana dice, lindas. Gracias, Liliana. Así quedan. Se ven muy bonitas. Pueden hacerlas en diferentes colores. O también las pueden hacer de colores muy contrastantes. Tamara dice, hermosísimas, gracias. Noemí dice, hermosas, gracias. Lindas, dice Liliana, gracias. Preciosas, dice Francenide. Me cuesta tu nombre. Ángel dice, muy bonitas, gracias por compartir. De nada, Ángel, gracias por venir de nuevo por aquí. Rosy dice, gracias, maestra. Buenas noches, Rosy. Bonitas y sencillas, dice Mar. Gracias, sí, son sencillas. Adriana se ve, ¿qué dice? Ay, no veo. Déjame ver si puedo ver. Se ve insertado de 3 en 3 cuentitas cada color, ¿verdad? Sí, son de 3 en 3. Ya verán, si no viste el video del comienzo, pues luego lo puedes ver y vas a notar cómo va. Este es el diseño, aunque casi no se aprecia bien porque utilicé el tono azul y el negro y como que se pierde aquí mucho el negro. Pero este es el diseño. Luego se los voy a subir. Aunque no sé si lo quieren porque es bien sencillo. Pero igual se los voy a subir para que lo vean. Ok, ya tengo todo aquí en la pantalla. Así quedan. Se queda muy bonita. Así que espero que les haya gustado. Yo creí que iba a ser muy rápido, pero me tardé. Muchas gracias, dice Marlene, siempre. Muchas gracias, como siempre, y que tenga dulces sueños. Gracias, igualmente, Marlene, que descanses, que pases buenas noches. ¿Qué van a hacer de año nuevo? ¿Si van a festejar o no? ¿A dónde van a ir? A ver, voy a quitar este y este. Eva dice, enhorabuena, gracias. El, ¿qué dice? El ecuatoriano, ecuatoriano EC. Hola, gracias a ti aprendí a hacer un telar y pulseras de mostacillas. Oh, qué bueno, muchas gracias. María, gracias y bendiciones. Gracias, María. Oh, Toro, cuídate. Lupita dice, hola, apenas llegando. Lupita, ¿cómo que apenas? Ya nos vamos a dormir. Alejandra dice, profe, excelentes proyectos y tiene ese don. Ok, mi batería se me descarga. No conecté mi cargador. Ok, ya, listo. Vivian dice, feliz año nuevo. Feliz año, Vivian. A lo mejor hago otro video el viernes, pero no estoy segura. Y ya el sábado es como el día que se celebra el año nuevo para el domingo. Si van a hacer algo, pues van a andar muy ocupadas, entonces no voy a hacer un live. Pero estoy pensando que tal vez el viernes les hago una pulsera. Y Maritza dice, ay, qué hay, qué. Vivian, gracias por compartirnos. Dice Maritza, ¿terminaron? Me tuve que salir. Sí, ya terminamos. Ya terminamos, luego lo puedes ver completo de nuevo. Dice, genial, más tutoriales en vivo. Sí, voy a hacer más. Dalia dice, feliz año para todos. Abrazos a la distancia. Dalia, gracias, igualmente para ti. Abrazos. Tengo que poner aquí la mano para leerlas un poco. No te preocupes, Maritza Martínez, lo puedes ver de nuevo.
Dice Mar, voy a subir los diseños que he hecho de los tuyos con los que empecé. Sí, ponlos no, en Instagram, no. En Facebook, en los comentarios, ahí puedes dejar fotos. Marta dice, gracias, Magrina, mil bendiciones. Gracias igualmente, Maritza, gracias también. Bendiciones, feliz año para todas. Maritza, gracias igualmente para ti. Y bueno, pues ya terminamos. Si quieren ver el video, las que no lo han visto, el video de la pulsera del 2023 ya está en el canal de YouTube y también la tengo en Facebook. En Facebook está en vivo y en YouTube la tengo grabada y editada, que quedó mucho más corta porque ya saben que los en vivos quedan muy largos. Alejandra dice, ¿qué dices? Ay, Alejandra, no puedo leer. Voy a cambiar estas letras. Muchas gracias, Dios la bendiga, feliz noche. Igualmente, cuídate. Irene dice, les deseo feliz 2023. Gracias, igualmente. Bueno, pues ya me cansé. Necesito respirar, relajarme. Ya me cansé, pero bueno. Dice, en Instagram hace mucho que lo subí y te etiqueté. Ok, tal vez los he visto, pero lo que pasa es que a veces no recuerdo los nombres en Instagram. Siempre trato de fijarme. ¿Me etiquetaste o me los mandaste en mensaje? Vanessa dice, hola, mis saluditos. Saludos, Vanessa. ¿Cómo estás? Ok. Si le tapo aquí, puedo leer. Si no, no puedo ver los comentarios aquí. No sé. Voy a cambiar eso para la próxima vez. Ok, entonces ya se fueron. Ok, yo también ya me voy. Ya me voy, ok. Cuídense las que aún están ahí. Y nos vemos pronto en el próximo live o en el próximo video. A ver qué hago primero, si un video grabado o un live. Pero igual, muchas gracias por haberme acompañado hoy. Nos vemos pronto. Bye.